El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola tú! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Nico! ¡Bienvenida a... ¿A qué? ¡A Divertidos! ¡Súbete que estamos divertidos! Y ustedes, súbanse que estamos... ¡Divertidos! Muy bien, chicos, y vamos a presentar a nuestros participantes, ¿cierto, Dani? Claro que sí, vamos a presentar a los participantes del día de hoy que nos estarán acompañando todo el programa. Muy bien, y ellos son... ¡Brian! ¡Woo! ¡Él es Brian! ¡Brian, párate por acá y salió de la cámara! ¡Cuidado! ¡Brian! Les vamos a decir que tiene nada más y nada menos que 9 años y le encanta el fútbol y viene de dónde, Dani. De la institución educativa Mariscal Sucre, es un colegio. ¡Brian! Ahora te puedes sentar, pero con mucho cuidado. Sí, sí, sí. Y nuestro segundo participante del día es... ¡Karen! ¡Bravo! Ella es Karen, tiene 9 años, le encanta el básquetbol. Y viene también, ¿de dónde, Dani? De la institución educativa Mariscal Sucre. Démosle un aplauso a Karen. ¡Bravo! ¡Muy bien! Y seguimos aquí con todos nuestros concursantes del día. Vamos a llamar a nuestro tercer concursante, que es nada más y nada menos que... ¡Juanjo! ¡Bravo! Juanjo tiene 10 años, le gusta el rugby, imagínate. Eso es buenísimo. Y él también viene de la institución educativa Mariscal Sucre. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! Ellos son nuestros 3 concursantes del día. Vamos a ver quién será el ganador, quién se va a llevar todos esos premios que tenemos hoy aquí en Divertidos. Ustedes en sus casas los esperamos ahí bien pendientes. Y nuestra primera prueba, Dani, ven para acá. Ven. Nuestra primera prueba es... ¡Torre de Tornillos! ¡Súbete que estamos divertidos! Y estamos de regreso, ¿no? Claro que sí, estamos de regreso acá en Divertidos y estamos con la torre de tuercas o tornillos, como quieran. Como quieran, torre de, yo creería más que es de, esto no son tornillos. Tuercas. Estos son tuercas, sí. Entonces voy a explicarles la prueba. Esta prueba consiste en lo que Dani nos va a enseñar. Miren pues, chicos, Juanjo, Karen y nuestro gran amigo Brian. ¿Cómo es la prueba, Dani? Con estas tuercas, ¿sí?, vamos a intentar hacer una torre. Sí. Tenemos 30 segundos. Y el que haga la torre más grande en esos 30 segundos será el ganador. Listo, hasta ahí llegó Dani. Así que vamos a empezar con Juanjo. Juanjo, ven para acá. Y te decimos... ¡En sus marcas! ¡Listo! ¡Divertidos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Juanjo, vamos! Juanjo va muy bien. Tienes muy buen tiempo, vamos, que no puedes hacer tiempo de muy sobra. Tranquilo. Hágale, con calma. ¡Calma, Juanjo! Le queda la mitad del tiempo, ¿será que completa los 8? No sabría decirte. Sí. ¡Ay! Sigue, vuelves seguir a empezar. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo va el tiempo? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Juanjo! Yo creo que cuando ibas por allá como en los 5, debiste haber parado. No, yo creo que no, hay que intentarlo hasta el final. Y muy bien, Juanjo. Juanjo, no tuviste el punto ahí en este momento, pero no importa. Listo. Él hizo una tuerca. ¡Vamos con Karen! ¡Ven, Karen! ¡Calienta, calienta, Karen! Ahí está calentando Karen. Eso, Karen, calienta, porque si no calientas, de pronto no haces la prueba de la mejor acá, manera. Bien, bien, vamos a estirar. Bien. Estira la tuya ya, yo la estiro de acá. No, la partimos a la mitad. No, 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 pero pasito. ¡Ay, listo! Muestre. Ahí le sacamos todas esas yucas. Y vamos, Karen, en sus marcas. ¡Listos! ¡Divertidos! ¡El tiempo corre! ¡Vamos, Karen! ¡30 segundos nada más! Despacio. Tienes muy buen tiempo. Despacio. Quedan 20 segundos. ¡Ay! La
la otra mano no la puedes utilizar. ¡Vamos! Quedan 10. 9. Ya le quedan 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! ¡Casi! A Karen también se le destruyó la torre de tuercas y tuvo solo una, igual que Juanjo, y vamos a invitar a Brian a que siga. ¡Brian, ven! Estiremos a Brian también, estira lo tuyo allá. Yo voy acá. Y vamos a decirle a Brian. Tiene una sonrisa muy bonita, Brian, y vas a empezar, Brian. En sus marcas. ¡Listos! ¡Divertidos! 30 segundos a partir de ya. Vamos a ver cómo le va a Brian. Con calma, Brian. Tiene ya 20 segundos. El tiempo corre de una manera impresionante. Muy rápido, muy rápido. Vamos, tranquilo, Brian. Tranquilidad, tranquilidad. Vamos a hacerlo con calma, Brian. Y Nico nos va a decir el tiempo 10, en este momento. 9, calma. Tranquilo. Calma. Tranquilo. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! 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 ¡Ay! ¡Brian, muy bien! ¡Toca Brian el corazón a Brian! ¡Está súper acelerado! ¡Lo tiene acelerado! ¡Se le va a salir el corazón a Brian! Y Brian, ay, tú, vamos a hacer el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, tuercas. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Punto para Brian en esta primera prueba de torre de tuercas o tornillos! O bueno, como lo quieran llamar, esos metales que están viendo ustedes ahí. Nosotros vamos a recoger todo esto porque nos vamos para la prueba que es Encuentra la diferencia. ¡Súbete que estamos divertidos! Y estamos de regreso, Dani, ¿cierto? Claro que sí, estamos de regreso acá en Divertidos y continuamos con más pruebas. Nuestra siguiente prueba es Encuentra la diferencia, chicos. Oh. Así que yo me lo acerco por aquí a Dani porque tiene que estar muy pendiente, Daniela. Usted es como más bien no muy buena en esta prueba. ¿Qué? Encontrando diferencias. Usted es como más buena para las pruebas físicas, sí, como de correr, buena para, ¿cierto? Para las pruebas físicas, como tú lo dices, y tú eres muy bueno para las pruebas cognitivas. A mí me gusta esto de encontrar la diferencia y todo eso. Vea pues, chicos, Dani les va a explicar. No, ahora les explico. Ah, bueno, yo les voy a explicar pues. Ustedes van a encontrar en sus hojas que tienen ahí un dos imágenes, que es un carro de perro caliente, ¿cierto? ¿Qué? De esos carros que uno va por ahí en la calle y les venden el perro caliente, ¿cierto? Y ahí vamos a encontrar un carro diferente completamente del otro. Y ustedes en sus casas lo van a ver ya. Mírenlo ahí. Ahí lo están viendo ustedes en sus casas. Esa es la imagen que tenemos. ¿Y qué diferencias encuentran ustedes? Aquí nuestros concursantes tendrán 30 segundos para encontrar la mayoría de diferencias entre una imagen y la otra. Así que les recordamos a nuestros participantes que hay 7 diferencias, pero solo tendrán 30 segundos para encontrarla y les vamos a hacer acá el conteo. Y dice, en sus marcas listos, divertidos. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién tendrá más diferencias? ¿Juanjo, Karen o Brian? Ya van. Mucha concentración. 9 segundos, 10 segundos. Ya sabe que son 30 segundos. Tienen que observar muy bien. ¿Y quién tendrá más diferencias? Queda 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Lápices arriba! ¡Manos arriba! ¡Listo, chicos! Muy bien, muy bien. Y empezamos. Empezamos por acá, con Juanjo. Juanjo, ¿cuántas diferencias encontró, Dani? Vamos a contar por acá, no les vamos a mostrar a nuestros televidentes. Bueno, entonces por acá. Sí. Una. Vamos a mostrar dos, la tabla, la cámara, para que todos en sus casas vean. Dos. Una. Las voy a volver a contar, sí, para que los vean en sus casas. Acá hay una, dos, tres, cuatro diferencias. Cuatro para Juanjo. Y vamos con nuestra siguiente concursante, que es Karen. ¿Cuántas diferencias habrá encontrado Karen? Ya las vamos. Karen, por acá te coge lápiz de color y vamos, sí, a buscar. Y son, vamos a mostrarlas. Una. Una. Sí. Dos. Dos. Tres.
Dos para Karen. Dos va para ganando Karen. Juanjo por el momento. Y vamos a ver si Brian encontró más diferencias entre una imagen y la otra. Vamos con Brian. Brian, ¿cuántas diferencias hay ahí? Yo ya voy a contarla, voy a hacer el respectivo conteo. Y son... vamos a ver. Una. Dos. 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 Sí. Tengo que observar muy bien, Nico. Sí, tienes toda la razón. Tres. Sí. Cuatro. Cuatro diferencias. ¡Cuatro! Así que son las mismas diferencias que encontró Juanjo, ¿cierto? Juanjo también encontró cuatro. Aquí hay un empate y cuando hay empate hay punto para Brian y punto para Juanjo. ¡Bravo! Muy bien, chicos. Y nuestra siguiente prueba es falso o verdadero. ¡Oh! Y nosotros estamos de regreso aquí, Dani, divertidos. Y vamos con la prueba de falso o verdadero. ¿En qué consiste, Nico? Muy bien, chicos, vean pues. Esta prueba consiste en la siguiente manera. Ustedes les vamos a leer unas preguntas, ¿cierto? Y el que responda o el que tenga la respuesta correcta diga, yo sé que eso es falso o que es verdadero. Se va a ir corriendo hasta acá, ¿cierto? Va a llegar hasta acá y va a stripar. El que stripe va a ser el que tenga la palabra y pueda responder. ¿Preparados, chicos? Sí. Sí, dicen no que sí. No los escucho, no los escucho. No los escucho. Sí. Y el que responda, pues va a venir aquí a este micrófono y va a decir si es falso o verdadero. ¿Listo? Tienen que cambiar la voz así, ¿listo? Bueno, vamos a ver quién la cambia. Vamos a ver si la cambian o no. Listo, vamos. Y empezamos con... primera pregunta, suspenso. ¡Ay, ay, ay! En la Tierra hay 5 océanos. El Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico. ¡Falso o verdadero! ¡Brian! ¡Verdadero! ¡Verdadero! Dice verdadero, Brian. Esperemos a ver, porque aquí en Divertidos tenemos una profesora que viene del muy, muy lejano a decirnos si esas preguntas son falsas o verdaderas. Teacher Mary, ¿eso es falso o verdadero? Lamento decirte que estás en lo cierto. En la Tierra hay 5 océanos y como un dato curioso, se le dice glaciar ártico y glaciar antártico respectivamente, ya que están ubicados en los dos polos de la Tierra. ¡Bien! ¡Punto para Brian! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Quedó claro? Sí, me quedó claro. Sí, Dani, aprendí muchísimo. A continuación vas a leer la otra pregunta de falso y verdadero, así que todos muy atentos. Cuidado pues, chicos. La siguiente pregunta es, ¿el monumento Bolívar desnudo se encuentra ubicado en la capital de Risaralda? ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen? Vamos a ver, ¿quién quedó con la mano ahí, Juanjo? Juanjo, ¿qué dices? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Qué dice Mary? Esto es verdadero. Se encuentra ubicado en la Plaza de Bolívar de la ciudad colombiana de Pereira. ¡Bravo! ¡Muy bien, Juanjo! Se encuentra en Pereira, para que claro todos ustedes que sí estén ahí bien contextualizados. Punto para Juanjo. Y vamos a leer, Nico va a leer la última pregunta de falso y verdadero, así que todos muy concentrados, por favor. Y vamos a calentar, chicos, porque cuando uno calienta se va más rápido para el micrófono. Hágale, listo. La siguiente pregunta es, ¿un triángulo escaleno tiene dos lados iguales o dos ángulos iguales? ¿Falso o verdadero? Llegó primero Brian. Brian. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Qué dices, Mary? Esto es falso. En el triángulo escaleno no hay lados iguales ni tampoco ángulos iguales. Gracias, Mary. Un aplauso para Mary. Aplauso y para Mary. Le decimos a Brian que no tiene puntito, pero no importa porque hay más pruebas. ¿Y qué sigue, Nico? Pues nuestra siguiente prueba, para que todos ustedes, chicos, vengan. Vengan para acá. Todos, y vengan, todos, Dani. Todos. Nuestra siguiente prueba es la prueba de sentidos. ¡Súbete que estamos divertidos!
Y nosotros estamos de regreso y vamos para nuestra siguiente prueba, que es la prueba de sentidos. En este caso, la prueba de sentidos, o el sentido que vamos a utilizar en esta prueba, es el olfato. Así que todos, por favor, vamos a activar el órgano de la nariz. Juanjo, póngase esto. Karen, vas a hacer esto. Están calentando la nariz, Nico. Caliente la nariz. Así, así, tienen que mover la nariz así. Muevan la nariz. Muy bien. Muy bien. Yo te llevo hasta allá, Juanjo, no hay ningún problema. Ahí no están viendo por nada. Acá, sí. Juanjo, cuidado. Ven por acá, Juanjo. Karen, por acá. Acá, Juanjo, espérate. Muy bien, no, aquí retiraditos. Y vamos a empezar con esta prueba, chicos. Nico, hagámosle la prueba. ¿Cuántos dedos ven acá, chicos? Dos. Cuatro. ¿Cuántos? Dos. Ay, ¿será que está viendo Brian? Yo creo que sí. Tapémoslo bien. ¿Me viste los dedos o adivinaste? Adiviné. Adivinó. Bueno, chicos, vamos a empezar con Karen, ¿listo? Así que Karen tendrá dos oportunidades para oler lo que hay en estos recipientes, que pueden ser cosas muy desagradables. ¿Qué será lo que hay allí? Vamos en sus marcas. En sus marcas. Listos. Divertidos. Vamos a ver. Espera un momentico. Vamos a mostrar. Sí. Y vamos, Karen, ¿qué hay ahí? Primera oportunidad. Piña. Piña, ¿segura? Última palabra. Sí. Así que quítate las vendas de los ojos y mira a ver si es piña. ¿Qué? ¿Piña o no es piña? Sí es. ¿Ah? Sí es. Muy bien. Punto para Karen. Y seguimos acá con Juanjo. Le decimos a Juanjo que será sus... Uf, eso sí huele como maluco. En sus marcas. Listos. Divertidos. Espérate, no es de tacto, es de olfato. Vas a tener que oler, espérate. Pero espérate, yo se lo muestro a los televidentes. Ahí está. Ahí está. Uy, y huele horrible. ¿Qué será eso tan horrible? Vamos a ver. Ella nos va a decir qué es. Ven. Acá. Juanjo. Uy, cebolla. ¡Cebolla! ¿Será cebolla o huele horrible? Última palabra, ¿estás seguro que es cebolla? Sí, cebolla. Sí, cebolla. Huele rico la cebolla, ¿cierto? No. No, quítate a ver las vendas y miras a ver si es cebolla. Uy, sí. Sí. ¿No te gusta la cebolla? No le gusta la cebolla y punto para Juanjo. ¡Bravo! Y seguimos con nuestro último participante, que es Brian, y le decimos en sus marcas, listos, divertidos. Pero ay, primero es le vamos a mostrar al mundo. Ay, Daniela, ¿de dónde trajo eso? No, lo trajo la teacher Mary desde muy, muy lejos. Ay, ¿qué es eso? Muy bien. ¿Qué es, Juanjo? Salsa. ¿Qué? Salsa. ¿Pero qué salsa? Roja. Salsa roja de tomate, dice él. ¿Será verdadero? Última falso, palabra. ¿Seguro? Seguro, verdadero. El loco verdadero, confía en sus capacidades. Confiado. Quítate a ver esas vendas y dinos si eso es salsa roja de tomate. Sí. ¡Muy bien! ¡Bravo! Así que el punto. Todos tienen punto. Karen, Juanjo y nuestro amigo Brian tienen punto. ¡Qué bien, muchachos! ¿Y qué tal aquí diciéndome Juan José que tenía la nariz tapada? Tenía la nariz tapada, pero la desarrolló. Yo creo que la destapó con el olor a cebolla. Sí, la destapó. Chicos, que sí. Vengan por acá. Nuestra puntuación va de la siguiente manera. Vengan por acá, Juanjo. Cuéntame, yo acá estoy tenemos con Karen, que Karen tiene un punto. ¡Bravo! Juanjo tiene nada más y nada menos que 3 puntos. Brian, que es nuestro amigo que está por acá, tiene 4 puntos. ¡Súper bien! ¡Todos llevan puntos! Pero Dani, no te confíes. ¿Por qué? Porque después de comerciales esto puede cambiar. Esto puede coger un rumbo completamente diferente. ¿Será que Karen va a ser la ganadora? ¿Será que Juanjo? ¿Será que Brian? Descúbranlo. No sé, después de comerciales. Que estamos divertidos. Y acá continuamos con más pruebas y esta es la prueba de equilibrio de pimpones. Muy bien, chicos, así que ustedes van a tener que coger estos pimpones como Dani nos va a hacer la demostración en 30 segundos. Acá.
así. Solo con la boca. Listo. De la siguiente manera. Y el que más pimpones lleve de este lado al otro, de esta manera, con las manos atrás, sin coger el pimpón, agachándose y depositando el pimpón ahí y que caiga dentro del plato, será el ganador el que más pimpones lleve de un lado al otro. ¿Listo, chicos? Así ¿preparados? Que vengan cada uno al frente de su cuchara y les vamos a hacer el conteo. Solo tienen 30 segundos y les decimos... En sus marcas, listos, divertidos. Empiecen, chicos, se fueron. Vamos a ver, el tiempo está corriendo. Muy bien, muy bien. Manos atrás. Manos atrás. Si se sale el ping-pong del plato, no hay punto. Quedan 15 segundos. Vamos a ver quién lleva más. Rápido, chicos, estamos muy lentos. Despacio a la hora de arrojar. Muy bien, vamos, vamos, recupérate, recupérate del que cinco, perdiste. 4, 3, 2, 1, ya. ¡Ay! ¿Quién va a ser el ganador? Dani, ven para acá. Ya voy, acá voy. Y voy con Brian. Brian, ¿cuántos hizo Brian, Dani? Brian hizo 1, sí. 2, 3. Muy bien, 3 para Brian. Vamos con Juanjo. Juanjo tiene 1 y 2. Muy bien, 2 para Juanjo. Y seguimos acá con Karen, que tiene 1 y 2. Muy bien, así que el ganador de este punto es Brian. ¡Bravo! Muy bien, chicos. Esto va así. Ustedes están en sus casas muy pendientes. Aquí tenemos nosotros a nuestros concursantes. Ahorita les vamos a estar dando los puntos. Pero nuestra siguiente prueba es, recuerda los objetos de la imagen. Súbete que estamos divertidos. Y nosotros estamos de regreso, Dani, aquí en Divertido. Seguimos llevándoles a todos ustedes la mejor diversión y esta es una prueba en la que deben tener mucha, pero mucha concentración. Sí. Este es el principal elemento de esta prueba porque vamos a observar en nuestro monitor gigante que está detrás de nosotros. Vamos a ver las dos. Vamos a ver qué es. La imagen. Esta imagen. Recordar, si yo no tengo. Para esta prueba no sirvo. Explícala tú que yo explico. Las físicas. Está bien. Ahí ustedes están teniendo una imagen que tendrán que recordar. Vayan, acérquense allá. No pueden anotar nada todavía. El que mayor objeto se recuerde de esta imagen, que está relacionada con la deforestación. Ustedes en sus casas también vayan sacando ahí objetos de esa imagen. Y ahorita van a tener 30 segundos para anotar los objetos, animales y demás elementos que hay allí. Bueno, chicos, retornamos a las sillas y les decimos en sus marcas. ¡Listos! ¡Divertidos! 30 segundos, el tiempo está corriendo. Vamos, vamos, vamos a escribir muy, muy rápido. Vamos a ver quién recuerda más objetos en ese tiempo de 30 segundos. Nico, yo no les puedo acercar mucho porque en este momento no les puedo ayudar en nada porque no recordé nada. No recuerdas nada. Solo sé que es una imagen de la... deforestación. Deforestación. Quedan 10 segundos, chicos. 5, 4, 3, 2, 1. No se vale. Juanjo, no se le vale la se última. Se cancela muy bien. Y acá. Vamos y empezamos acá a hacer el conteo. Vamos a ver, ¿cómo dime, va ¿cuáles eso, tienes? Dani? Un árbol cortado, un hacha, tres árboles, un pájaro. Cuatro. Cuatro elementos recordó Juanjo. Vamos con Karen. Los cuatro elementos. Karen recordó. Karen. Vamos a escucharla. Un tractor, ardilla, un tronco, pantano y árbol. Acá les vamos a mostrar porque ella estaba leyendo los objetos que tiene, que es un tractor, una ardilla, un tronco, un pantano y un árbol. 1, 2, 3, 4 y 5. 5, muy bien, y vamos con nuestro amigo Brian. Por favor, ¿qué? No la vamos a girar mucho. Ahí la tenemos y Brian no la lee. Muy bien, y ahí ustedes la van a ver ya en sus casas. Ya se los voy a mostrar. Que son 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, así que ¿quién más obtuvo? No, aquí hubo un empate entre Karen y Brian. Y cuando hay empate en Divertidos, hay punto para Karen y punto para Brian. Muy bien. Aplauso
para ellos. Y nuestra siguiente prueba es, Dani. La siguiente prueba es selección múltiple. Súbete que estamos divertidos. Ellos no van a gritar. No están felices. Acá nos dice el profesor que ellos en clases se paran en las mesas, que en clases salen a trotar. Y acá vamos a volver a entrar, nos dicen 3, 2, 1. Como más animados. No, vamos a volverlo a hacer. 3, 2, 1. Muy bien, estamos en divertidos. Muy bien, chicos, vamos para nuestra siguiente prueba, que es selección múltiple. Es de la misma manera, yo leo la pregunta y el que tenga la respuesta se va corriendo hasta el bombillo del saber, oprime, y vamos a ver quién tiene puntos en esta prueba. ¿Listo? Le recordamos a los participantes que es, esta prueba es de A, B, C o D. Tiene 4 opciones. Cuando termine de leer Nicolás la cuarta opción, ahí sí pueden salir a presionar el bombillo del saber. Antes no, porque se les anula el punto. Muy bien, chicos, vamos ahí entonces. Nuestra primera pregunta es: cuando alguien menciona el triángulo del café, se refiere a A. Risaralda, Caldas y Quindío. B. Pereira, Manizales y Neira. C. Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. O D. Medellín, Manizales y Pereira. Llegó primero Juan José y nos dice cuál es. Al micrófono, ¿qué dices? A. Risaralda, Caldas y Quindío. Pero aquí en Divertidos tenemos a Mary. ¿Que Mary quién es, Dani? Mary es la teacher, ¿sí?, que viene a acompañarnos desde muy lejos. Entonces vamos a ver qué nos va a decir acerca de esta pregunta. ¿Será que es verdad, o mentira lo que respondió Juan? No sabría decirte. Mary. La respuesta correcta es A. El eje cafetero, también denominado Triángulo del Café, está compuesto por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Muy bien. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Punto para Juanjo! ¡Qué bien, chicos! Y vamos con nuestra siguiente pregunta y dice así, pendientes ustedes. ¿Qué vas claro a decir, que Dani? Sí, pero antes les recordamos a las personas que nos están acompañando acá que no les van a ayudar a los participantes. ¿Listo? ¡Listo! Bueno, esto ha quedado muy claro. Y dice, un número natural es A. Cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de un conjunto. B. Es una abstracción que representa una cantidad o una magnitud. C. Que nace en una planta. O D. Cantidad dividida entre otra cantidad. Llegó primero Karen. ¿Qué dices, Karen, al micrófono? A. A. Cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de un conjunto. Es un número natural. ¿Esto es verdad o no, Dani? No sé, escuchemos a la teacher. ¿Teacher? Quiero decirte que esto es correcto. La respuesta es A. Cualquiera de los números que se utilizan para contar los elementos dentro de un conjunto. Muy bien. ¡Ay, interrumpió la teacher! ¡Teacher, me disculpas! Muchas gracias, teacher. Bueno, ahí está, es que la teacher. Nos da mucha emoción cuando las personas acá se llevan un punto. Sí. Tienes toda la razón, Dani. Yo voy con una felicidad, pero me dan ganas de pero sin llorar. La última pregunta de selección múltiple y es... El instrumento óptico que permite ver objetos lejanos mucho más cerca y es fundamental en astronomía se llama A. Microscopio. B. Telescopio. C. Lentes de sol. O D. Fotómetro. Karen, al micrófono y duro. A. Microscopio. ¿Qué dices, teacher? La respuesta correcta es B, telescopio. Este instrumento se utiliza mucho para la astronomía. ¡Ay, lamentablemente Karen no se lleva el punto! Pero como dice un entrenador de fútbol muy famoso, perder es ganar un poco y acá todos estamos ganando mucho conocimiento. Sí, estamos ganando conocimiento, eso es lo importante, chicos. Bueno, muy bien, hemos terminado nuestra prueba de selección múltiple y nuestra siguiente prueba, venga Dani, para acá. Cuéntame, es ¿cuál es? Nada más y nada menos que manualidades. Súbete que estamos divertidos. Y estamos de regreso, Dani. Claro que sí, estamos de regreso acá en este programa demasiado divertidos y continuamos con las pruebas y en este caso es manualidades y Nico nos va a explicar qué es.
Bueno, chicos, vamos a calentar las manos ahí. Caliente las manos ahí porque esta prueba consiste en un avión de papel. Pero para que todos aprendamos, pues vamos a ir a ver esta nota para que ustedes en sus casas también aprendan a hacer un avión de papel. Manualidad. Avión de papel. El material que necesitarás es una hoja de papel. Dobla la hoja a la mitad de manera vertical para marcar una línea en nuestra hoja. Dobla los dos extremos de la parte superior hacia adentro, hacia el centro de nuestra hoja, donde está marcada la línea, de manera que se haga un triángulo en la parte superior. Dale la vuelta a la hoja. Dobla los dos extremos del triángulo hacia la misma línea del centro que tenemos marcada. Quedará un triángulo más delgado y puntiagudo. Ahora dóblalo a la mitad de manera vertical y abre las alitas. Ya está listo tu avión, puedes jugar y lanzarlo por donde quieras. Es demasiado complicado, yo. No, está fácil. Está fácil, para ti está súper fácil. Vas volantísimo en eso. Voy volando como el avión. Va volando. Mire, mira cómo va la manualidad de Nico. No, porque es que esta hoja es para nuestro amigo Juanjo, Karen y Brian. Lo van a hacer ellos, ¿listo, Dani? Claro que sí, entonces acá les dejamos las herramientas que solamente es una hoja de papel y ellos tendrán 30 segundos para terminar esta manualidad. Primero vamos a calentar las manos, por favor, todos. Muy bien. Y les decimos. En sus marcas. Listos. Listos. Manos arriba, por favor. Y ¡divertidos! El cronómetro empezó a correr. ¡Ay! Vamos, chicos. Solo 30 segundos. Aparentemente Nico dice que es fácil, pero él no cuenta que tenemos acá un cronómetro que nos está contando el tiempo y que ya solamente quedan 15 segundos, 15 segundos. Vamos a hacer los cortes muy rápido. Si la prueba no se llega a culminar, vamos a darle el punto a la persona que lleve el avión de papel más adelantado. Juanjo va muy bien, Karen va muy bien, Brian va muy bien. Y vamos a darles 10 segundos más, chicos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, manos arriba. Manos arriba, por favor. Y vamos a ver cómo va la manualidad de Juanjo. ¿Qué dices? Juanjo, miren el de Juanjo. Ahí está. Juanjo lo terminó. Lo terminó. Y vamos a poner a volar este avión a ver. Si vuela, tiene punto. Si no vuela. Hay que ponerle aire. Vamos a ver. A ver, pues tírenlo a volar. ¡Ay! ¡Eso es un cohete! ¡Hiciste un cohete! Vamos a ver el de nuestro amigo Brian. Vamos a ver si este vuela. ¡Ay! Ese voló un poquito más. Tú le diste mucha energía a la hora de salir. Y Karen, vamos a ver si vuela. Y se va el de Karen. ¡Se va el de Karen! ¡Ay! Así que hay punto para Juanjo, hay punto para Brian y hay punto para Karen. ¡Muy bien! ¡Bravo! Y me encanta cuando todos se llevan el punto. Hay punto para todos y esto está muy bien. Chicos, vamos a ir en contados segundos con la puntuación y vamos a conocer quién es el ganador del programa de hoy. Ustedes no se vayan, porque vengan, vengan. Vamos, ¿Qué programa? Vamos a decirlo todos allí. A esta cámara vamos de aquí arriba. Buscar a esa cámara por allá. Y en segundos volvemos con los ganadores aquí en ¡Divertidos! ¡Súbete que estamos divertidos! Y estamos de regreso en ¡Divertidos! Y esta es la parte más feliz de nuestro programa, que es la hora de repartir los premios. Bueno, chicos, vamos a entregar los premios, así que vamos a recibirlos por acá a ustedes, pero antes vamos a dar los puntajes. Bueno, entonces empecemos con suspenso, Karen. Suspenso, suspenso. ¿Cuántos puntos tiene?
y vamos a dar los puntos por este lado. Y empezamos de la siguiente manera. Suspenso. Karen tiene 4 puntos. ¡Bravo! Viene para acá Karen y va a recibir su premio. Brian tiene 7 puntos. Es para nuestro amigo Brian, que le vamos a dar este super combo dulce. Aquí está para que lo disfrutes en tu casa con toda la familia. Y claro, si se lo come solo te hincha, si sale rodando. ¿Qué más se van a llevar? Se van a llevar una gorra. Sí. Pero la gorra se van a llevar termos. Todos se van a llevar estos termos de Telecafé. Y unas memorias USB también tenemos. No, esas son unas llaves. Unas llaves, pero en forma de... Para es una casa. USB en forma de llave. ¡Ah, es una USB! Sí. Súper chévere para que guarden todos los archivos. ¿Y ustedes conocen la nieve, chicos? ¿No conocen la nieve? ¿Y quieren conocerla? Sí. Pues aquí en Divertidos nosotros los invitamos a conocer la nieve. Así que si ustedes... Así que si ustedes también quieren venir al programa, recuerden que lo único que tienen que hacer es escribirnos a divertidos@telecafe.tv. Se van a conocer la nieve, se van para Alaska. Se van para Alaska, chicos. Pero se van las carreras. Arranquen. Edison Felipe Porras Hilarión y tengo 15 años. Y se escribe Edison, pero mi nombre es con N, porque mi abuelo pues no sabía escribir muy bien y a mi papá le colocó Edison. Entonces pues mi papá me colocó el mismo nombre que a él. A mí lo que más me gusta hacer es la tecnología, los videojuegos, el internet y jugar fútbol. La pasión de la tecnología empezó muy temprano. Yo como ingeniero pues desarrollaba muchos proyectos, él me veía siempre trabajando en cosas y él pues, siempre quería ayudarme. Nosotros hacíamos los mantenimientos de los aparatos electrónicos de la casa, es decir, desbaratábamos el televisor para hacer mantenimiento y él me ayudaba. Desde muy niño, él siempre ha sobresalido, le ha gustado mucho el tema de la tecnología y cuando él llegó a grado octavo, que empezamos a enseñar informática, él se entusiasmó con la informática. El juego lo iniciaron el año pasado, era un proyecto de tecnología, entonces ellos tenían que hacer un proyecto. Me inspiré fue porque estábamos el año pasado en una clase de programación. Entonces yo me acordé de todo lo que había hecho y lo que había aprendido. Pues yo no sé, me llegó una idea así de la nada. Y yo dije, pues hagamos un juego para niños donde ellos mejoren sus habilidades. Entonces él dijo, ay profe, ¿puedo hacer un programa para los niños de segundo o de primero que ya ellos manejan las operaciones basado en los ejercicios que usted hizo en clase? Y dijo, claro, pues puede hacer. Y comenzó a trabajar en ese aspecto. 14 menos 1. 14 menos 1 es 15. El juego se llama Materials Game. Está en inglés para fomentar el bilingüismo. Hay 4 materias que he hecho. Está la materia de matemáticas, está inglés, ciencias naturales y sociales. Cuando tú entras al programa principal, le va a preguntar en qué área quiere repasar. Entonces él selecciona ciencias. Por ejemplo, él hizo una de arrastrar seres vivos o plantas. Entonces si el niño se equivoca, pues va a salir una carita triste. Y si la coloca donde son seres vivos o donde son las plantas, aparece una carita feliz. Y como el programa es interactivo, entonces el niño se equivoca, puede volver a retomar la pregunta hasta que conteste bien, pasa al siguiente nivel. Pero jugamos en inglés.
tiene como un feeling con los niños que pues a esa edad de los muchachos y más en la que está Edinson no es muy común. Los niños son, a él le dicen mono, ¿no? Mono, jugamos y los niños lo persiguen mucho y donde lo ven lo saludan y lo quieren mucho. Yo me inspiré en los niños, a mí me hubiera gustado que me hubieran ayudado con juegos para aprender. Entonces me pensé en ellos, pensé en ayudarlos para reforzar sus materias de una manera más didáctica. A los niños les fascinan mucho los computadores y entonces viendo eso, pues es mucho más fácil llegarle al niño con un software interactivo. Entonces creo que podemos hacer mucho con ese programa. ¿Purple? ¿Y qué significa Purple? Me siento feliz porque sé que a otras personas les puede ayudar mucho, les puede ayudar a reforzar sus habilidades y lo hago con mucho gusto. Yo, a mí me gusta mucho ayudar y sin problemas, sin recibir nada a cambio, lo hago y ya, y un gracias con eso me basta a mí para hacer todas las cosas. Edinson Felipe hace parte de ese un cuarto que forma esta familia. Colocaron preguntas abiertas. La única fórmula que usé en toda la prueba era la de Pitágoras nomás. Le suma alegría, le suma solidez a pesar de su edad. Sabe lo que quiere, sabe dónde quiere llegar. Nos enseña muchas cosas, nos enseña que las cosas se pueden hacer desde pequeña, que no hay que esperar a mucho tiempo para lograr, y él es una persona que ya está logrando cosas a temprana edad. Y que bueno, nos enseña que los sueños se cumplen y simplemente hay que trabajar para hacerlos realidad. Yo le diría a los niños que sueñen, que cuando a mí me hicieron la primera entrevista de esto, yo les dije a mis papás que yo quería, a mí me gustaría, me parecía muy genial. Y que los sueños se cumplen, por pequeños o muy grandes que sean, con quererlo y esforzarte, te puedes lograr hacerlo, pues, y más que todo es dedicación y berraquera. Con eso puedes lograr lo que tú quieras. ¡Pensando en grande! ¡Súbete que estamos divertidos! El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.